Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Estamos en las instalaciones de la Liga Vallecaucana de Natación porque se aproxima un evento que queremos mucho, 41 años, además ya lleva este evento su versión número 41 y en homenaje a una de nuestras grandes atletas, Olga Lucía de Angulo. Estamos hablando del Torneo Interclubes de Natación Ciudad de Cali. Estamos con Andrés Caicedo, que es el director del evento, y también está con nosotros Bernardo Amaya, que es quien está como asesor institucional de la Liga Vallecaucana de esta disciplina deportiva. Nos alegra, Andrés, saludarlo y de antemano augurándole muchos éxitos con esta nueva versión. No, muchísimas gracias a Logros Deportivos por hacer todo ese proceso de difusión de nuestra liga y de este evento, que va a tener su versión número 41 y a la cual vamos a tener más de 10 ligas, más o menos unas 15 ligas presentes en este evento. Así que la invitación para ustedes, para que se acerquen acá al escenario deportivo y vean lo mejor de los deportistas de la natación de Colombia. Bernardo, ¿qué sensaciones hay después de tantas versiones de esta Copa Ciudad de Cali? Ahora que llega su versión número 41. Ante todo, gratitud total a Logros TV y pues por venir a contarle un poco a la comunidad caleña, que también le agradecemos mucho su participación. Empezamos hace muchos años en la Liga Vallecaucana de Natación, trabajando con diferentes clubes, deportistas, y pues el evento ha ido evolucionando a tal punto que hoy por hoy se constituye en el Gran Prix de la natación colombiana, con una amplia y robusta participación a nivel nacional e internacional. Andrés, para ya ir diciéndole a los que les gusta la natación, es un evento querido que siempre vemos repletas las instalaciones de la liga, ¿para cuándo está el evento? ¿Cuándo se van a abrir las puertas? Hablemos un poquitico de esos detalles para que comiencen a motivar la presencia aquí en las instalaciones. Bueno, un evento que aglutinará a todos los deportistas de la selección Valle Abierta. Vamos a tener absolutamente toda la carne en el asador, como se dice. El domingo de Ramos estaríamos cerrando ese evento, estaríamos ese fin de semana antes de la Semana Santa, y pues la invitación es a toda la comunidad caleña y la comunidad vallecaucana a que nos acompañe, a que vamos a tener aquí los mejores exponentes de la natación de Colombia y cuatro países invitados para esta versión, y pues invitadísimos a que estén con nosotros y que hagan parte de este evento, el Gran Prix de la Natación Colombiana, como es el Campeonato de Ciudad de Cali organizado por Ciudad de Angulo. ¿Habrá algo especial en esta versión número 41, Bernardo? Por supuesto, el año inmediatamente anterior todas las delegaciones estuvieron impregnadas de una manera muy positiva por las atenciones que les hace el evento. Entonces este año tendremos, como de costumbre, las zonas VIP para deportistas. Es el único evento a nivel nacional que ofrece para ellos toda una serie de refrigerios, de hidratación, de buena alimentación. También las zonas VIP para los entrenadores. Tendremos más de 6.000 series. Tendremos aquí los equipos más importantes de Colombia, las mejores ligas, y lo hemos denominado la fiesta de la natación colombiana aquí en la sucursal deportiva, como lo es Cali. Y de paso, como lo decía el director del evento, los invitamos de manera gratuita a que todos los padres de familia vengan con sus hijos y les muestren lo importante que son estas justas deportivas en el mundo de la natación carreras, especialmente en horas de la noche, donde van a ser las finales y donde se van a batir allí, digamos, los mejores registros, y tendremos los mejores nadadores del evento. Qué bueno, pues auguramos muchos éxitos, Andrés, y por acá vamos a estar acompañándolos en el mejor estado. Muchas gracias. Claro que sí, bueno, invitarlos también a todos los procesos de la liga, ¿no? Tenemos actividad aquí desde los bebés hasta los adultos mayores en todo lo que tiene que ver con el tema de masificación y el tema de cambiar la vida a través del deporte, la natación. Qué bueno, el deporte siempre será el mejor vehículo para la juventud. Bernardo, muy amable. Oh, muchas gracias a Logros TV y pues bienvenidos, y los estamos invitando a ustedes y a todos los caleños a que vengan y llenen estas graderías de las piscinas Hernando Botero Virne. Como lo decimos siempre, por los cholados, aquí en la novena, los estamos esperando, que las puertas están abiertas. Muchas gracias. Ahí están las noticias positivas de la natación en Logros para Contarlo.